Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucero Madrid Mendoza y antes de comenzar me gustaría agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por haber aceptado esta plática. En esta ocasión, yo les voy a hablar acerca de conjuntos que impiden la contractibilidad de un continuo. La contractibilidad es un concepto dentro de la topología que se ha estudiado en los últimos años. Y en particular se ha hecho un estudio dentro de la teoría de continuos y sus hiperespacios. Entonces, el día de hoy lo que les quiero platicar es cuándo un continuo es contraíble y en qué momentos podemos nosotros encontrar subconjuntos de él que hagan que impidan su contractibilidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quiero platicar el día de hoy. Y pues vamos a comenzar. Bueno, estoy hablando de continuos. Entonces, pues vamos a definir lo que es un continuo. Un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo, y además le voy a pedir que no sea el conjunto vacío. Entonces, de los continuos que conocemos serían, o de los más conocidos, mejor dicho, serían el intervalo 0, 1 cerrado, ambos al cerrado del extremo 0 y del extremo 1. La circunferencia también es un continuo. El abanico armónico, lo voy a estar utilizando una construcción parecida al abanico armónico. Aquí lo que tenemos es una sucesión de patitas que se pegan por este vértice y además convergen a esta patita que está hasta abajo, ¿no? A esa patita límite. Entonces, eso es el abanico armónico. Y pues son tres ejemplos de continuos. Solo como para ilustrar en qué espacios voy a estar trabajando. En ellos yo puedo definir una métrica, además son compactos, son de una sola pieza y además son no vacíos, ¿vale? Ese tipo de espacios son los que yo voy a estar trabajando. Bueno, el concepto que nos interesa es el concepto de cuando un continuo es contractible. Bueno, ya dijimos que vamos a trabajar en una sola pieza, compacto, todo eso, ¿no? Entonces, pues ahora necesito saber cuándo es contractible. Pues si yo logro dar una función continua que vaya del continuo, cruz, el intervalo cerrado 0, 1 en el mismo, que haga ciertas cosas. ¿Qué hace? En cada punto, en el 0 lo va a dejar en el mismo y en el 1 lo va a llevar a un punto, pues voy a llamarlo fijo dentro del espacio, ¿sale? Entonces, la idea que se está trabajando es la siguiente. Bueno, tenemos nuestro continuo, aquí tenemos nuestro continuo X, ¿vale? Y tengo mi intervalo cerrado 0, ¿ok? Bueno. Esta parte de aquí que tenemos de h de x, 0 es igual a x, nosotros lo podemos pensar ya como todo un conjunto que sería el h de x cruz el 0, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Si cada punto lo está dejando igual en el 0, pues quiere decir que a todo nuestro espacio x en el 0 lo está dejando igual, ¿ok? Entonces es lo que denoto por lo rojito que tengo del lado derecho, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando voy avanzando en el intervalo 0, 0, 1? Bueno, resulta que cuando yo llego a un punto B, ¿vale? Lo que va a hacer esta función es pues ir acortando este espacio de manera continua hasta llegar a esta manchita moradita que yo tengo por aquí, que en realidad le voy a llamar h de x cruz b, ¿ok? Bueno, esta de manera continua, lo que estoy haciendo de manera continua me lo está permitiendo aquí el intervalo cerrado 0, 1, ¿ok? ¿Qué va a pasar conforme yo vaya avanzando? Bueno, conforme voy avanzando, esta manchita se sigue deformando continuamente hasta llegar al punto 1, que es el que denoto aquí de negro. Entonces, todo mi espacio cruz el conjunto unipuntual 1 me va a dar este único punto. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, lo que hice fue agarrar mi espacio y deformarlo de manera continua hasta llegar a un punto. Entonces, eso es lo que está haciendo en realidad esta función h de x cruz y en el mismo espacio x, ¿ok? Bueno, se pueden probar cosas bonitas dentro de la contractibilidad. En general, podríamos decir que si yo lo pude llevar a ese punto, pues también podemos ser capaces de llevarlo a cualquier otro punto del espacio, ¿vale? Entonces, el llevarlo solo a un punto, pues solo es decir a qué punto quiero llevarlo, pero pues si ustedes encontraron un punto a donde llevarlo, lo pueden mandar a donde quieran, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea en general de cuando un continuo es contractible. Los ejemplos que yo les puse al inicio, déjenme regresar a ellos. El intervalo cerrado es un continuo que es contractible. ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar en el intervalo cerrado 0, 1 y empezar a avanzar
conforme avanzo en el mismo intervalo, ¿no? Entonces, en el tiempo me va a permitir hacer esto en cierto tiempo hasta llegar al punto 1, ¿ok? Entonces, yo puedo llevar el 0, 1, lo puedo contraer hasta llegar al 1 sin ningún problema, y entonces el 0, 1 es un continuo contractil. La idea que yo les acabo de mencionar para el 0, 1 la puedo aplicar en todas estas patitas, ¿no? Solo que pues todos van a ir a la par, ¿no? Todos se tienen que ir moviendo juntos para que yo pueda hacer esto de manera continua. Bueno, si yo puedo llevar todos así bonitos de manera continua hasta el vértice, ¿vale? Yo voy a poder hacer esto, y entonces el abanico armónico resulta que también es un continuo contractil. ¿Qué pasa con la circunferencia? La circunferencia es de los ejemplos más comunes en los cuales vemos que un continuo no es contractil, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, recuerden que yo me puedo mover solo dentro de la circunferencia, ¿ok? No tengo más a dónde moverme. Entonces, si yo quisiera llegar a este punto de por aquí, lo que va a pasar con estos puntos que están por aquí, deberían de irse o ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Entonces, el camino que deseen tomar, pues va a llegar un momento en que aquí se tiene que romper esa continuidad, ¿sabes? Entonces, ahí yo ya no estoy llegando de manera continua a un solo punto. El ejemplo de la circunferencia resulta ser que no es contractil, ¿ok? Bueno, ya con la idea de que es contractil y que no es contractil, ¿cuándo vamos a poder identificar nosotros si un continuo es contractil o no lo es, basándonos en sus puntos de? Bueno, pues para eso voy a ocupar tres definiciones que voy a poner por aquí, que tienen que ver con límites inferiores, y con esto tenemos los límites, ¿ok? Bueno, vamos a tener un continuo, una sucesión de puntos. Aquí, el hecho de que sea continuo simplemente es como para ilustrar la definición de límite inferior y límite superior. Más adelante usaré que sea un continuo. Pero bueno, vamos a tener una sucesión AN de subconjuntos no vacíos, de X, ¿ok? Entonces, bueno, consideren que todas estas moraditas son las A impares, y todas estas de acá, las rojitas, son las A pares, ¿ok? Entonces somos 1 y 1, 1 y 1. Bueno, ¿cuál va a ser el límite inferior de esta sucesión? Bueno, pues van a ser todos los X de tal manera que cada vez que yo le ponga ahí un subconjunto abierto, ¿vale? Que me lo pongo por aquí. Entonces vamos a considerar este punto de aquí, ¿ok? Y pensemos en un abierto. Lo voy a considerar grande el abierto, así, ¿ok? Entonces consideramos el abierto así, de esa manera, para que se vea bien qué es lo que está pasando. Y entonces debo de encontrar un número natural de tal manera que intersecta el abierto para cada n más grande que es el número natural. Bueno, pues a partir de aquí recuerden que tenemos moraditos y rojos, ¿sabes? Entonces sí, sí voy a poder encontrar un número natural. Eso porque se da porque los AIs convergen a esta parte de hasta abajo de negra, ¿no? Eso lo olvidé decir, pero estos AIs convergen, ¿no? Bueno, entonces ese puntito que acabo de poner resulta que sí es un punto dentro del límite inferior de los AN. ¿Qué pasa con estos puntos de por acá? Bueno, si yo considero este punto de por aquí y yo agarro un abierto, para cualquier n que yo dé, número natural, pues resulta que el n es, digamos, inmediato impar, y lo que va a ocurrir es que no le pega. ¿Por qué? Porque los impares llegan hasta acá. Entonces estoy tomando un abierto que ni siquiera alcanza a tocar estos moraditos, ¿ok? Entonces esos puntos no están dentro del límite inferior. ¿Qué resulta? Pues que el límite inferior es esto amarillito que acabamos de poner, ¿ok? Entonces eso es el límite inferior. Bueno, ¿qué pasa con el límite superior? Bueno, el límite superior resulta que contiene al límite inferior, ¿sale? Entonces si teníamos lo amarillito de hace ratito, que es esto de aquí, pues este era el límite inferior. El límite superior siempre va a contener al límite inferior, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que me dice? Bueno, tú debes de ser capaz de encontrar un subconjunto de los naturales infinitos de tal manera que para cada punto que tú tomes, entonces vamos a tomar este punto, ¿sale? Y vamos a agarrar un abierto. Ahí está mi abierto, ¿sale? Entonces, ¿quién sería mi subconjunto K de los naturales infinitos que todos le pegan a ese abierto? Bueno, pues serían todos los moraditos a partir de cierta n, ¿no? Por ejemplo, a partir de aquí, todos los moraditos deberían de caer por acá, ¿ok? Bueno, eso mismo ocurre por aquí, ¿no? ¿Sale? Todos los rojitos, que son todos los pares, a partir de cierto momento, podríamos pensar que por aquí
le pegan a ese abierto que está ahí, ¿sale? Bueno, ¿qué pasa con los que están aquí? Bueno, esto es un convergen bonito, digamos. Pues a partir de cierta n, ya sea esta o bien esta, así gráficamente como lo estamos haciendo, pues resulta que todos caen por aquí, ¿no? Entonces sí le pegan. Resulta que todo el límite superior es todo lo amarillito que acabamos de ver, ¿ok? Entonces ya tenemos límite inferior y límite superior, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el límite? Si el límite superior y el límite inferior coinciden, pues resulta que eso es el límite del conjunto. Me voy a ir un poquito más rápido solo por cuestiones de tiempo. Pero bueno, aquí solamente recordaba yo el hecho de cómo trabajaba el límite de una sucesión. Pero bueno, ahora sí vamos a considerar X un continuo y Y un subcontinuo propio de X, ¿ok? Entonces resulta que estos Ys van a ser un R2 continuo en X si yo soy capaz de encontrar un abierto U, ¿vale? De tal manera que se coma a mi propuesta para que sea un R2 continuo, sucesiones de componentes de U que hagan que el límite sea este Y, ¿ok? Voy a saltar esto, solo era para recordar un poquito qué significaba el límite. ¿Pero qué es un ejemplo de un R2 continuo? Esto que tengo por aquí, ¿sale? Entonces, el Y que tengo, que voy a proponer, pues va a ser este que está aquí. Este es el Y que vamos a proponer. ¿Quiénes son las sucesiones? Bueno, pues yo voy a poder agarrar aquí mi abierto. Entonces déjenme hacer mi abierto algo así. ¿Sale? Y mis sucesiones de componentes, pues tendrían que ser 1, 2, 3 y 4 y así. ¿Sale? Entonces el límite de esas sucesiones resulta que sí es este Y que estoy proponiendo. Y resulta que este Y es un R2 continuo. ¿Ok? Me voy a ir un poquito más rápido. Me gustaría explicar aquí qué es un R1 continuo. Resulta que un R1 continuo, ahora vamos a tomar el límite superior, ¿vale? También, era esta imagen que tengo por aquí, solo era para ilustrar un poquito lo que va a pasar en mi continuo y en el subcontinuo propio que vamos a proponer, que es un R1 continuo. ¿Qué voy a buscar? De nuevo, la existencia de un abierto, la existencia de sucesiones dentro de ese abierto, que son componentes del abierto. Y ahora yo necesito que la intersección de los límites superiores sea lo que yo propongo como un R1 continuo, ¿ok? Bueno, pues voy a considerar esto, ¿vale? Necesito que sea un continuo, entonces por eso lo estoy pegando de este lado y de este lado. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener mis sucesiones, las moraditas, las rojitas, ¿vale? Moradita, rojita, moradita, rojita, ¿sale? Entonces así nos vamos a ir. Ok, ¿cuál es el límite superior? Bueno, pues esto se parece mucho a lo que teníamos hace rato, ¿no? Que era algo así, simplemente lo que estoy haciendo es pasar para acá, y lo que va aquí arriba, pues converge a esta parte de la semicircunferencia, y lo que va por acá abajo converge a esta parte de la semicircunferencia, ¿ok? Resulta que este Y es el límite superior de estas sucesiones que acabamos de mostrar, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen aquí el límite superior de una, el límite superior de otra, y resulta que la intersección sí es el conjunto Y, ¿sale? Entonces aquí voy a construir, por acá arriba están mis C1s y por acá abajo están mis C2s, ¿sale? Bueno, pues esto es un R1 continuo. ¿Qué ocurre con los R3 continuos? Pues ahora yo lo que necesito solo es la existencia de un abierto, de una sucesión de componentes y que además el límite inferior coincida, ¿no? De nuevo, esto es para recordar un poquito qué era lo que el límite inferior trabajaba. Y este es mi ejemplo de un R3 continuo, ¿ok? Resulta que esta es un triodo simple, ¿ok? Un triodo, y lo hacemos converger un rayo, ¿ok? Entonces tenemos un rayo recibo un triodo, ¿ok? Bueno, pues entonces este vértice de aquí resulta que es un R3 continuo, ¿no? Y la razón es más o menos lo que pasa como por aquí, ¿no? Yo puedo encontrar un abierto y las sucesiones moraditas, rojas y rosas que hagan que el límite inferior sea ese punto, ¿ok? Bueno, pues entonces resulta que ya tenemos ejemplos del R1, el R2 y el R3 continuo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues este teorema lo probó Suba hace ya bastantes años y resulta que si tienes un continuo, un RI continuo, pues entonces no es contractil, ¿sale? Entonces, cada vez que ustedes encuentren un RI continuo, el continuo con el que ustedes están trabajando resulta ser que no es contractil. Bueno, pues a lo mejor
Pues por ahí tenemos tres ejemplos. ¿Será que nos podemos quedar con alguno? Pues podría ser, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, que todo R2 continuo resulta ser que es un R3 y un R1. Bueno, existen los R3 que no es ni R1 ni R2, ¿sale? Entonces no podemos regresarnos por ahí. Existe un R1 que es un continuo, un R1 continuo, perdón, que no es ni R3 ni R2, ¿ok? ¿Cuáles son estos ejemplos? Justo los ejemplos que les acabo de mostrar son los que nos funcionan para todo esto. Y finalmente, si ustedes tienen un R1 continuo, entonces van a poder encontrar un R3 continuo dentro de ellos. Bueno, entonces esto era un poquito de los que les quería platicar. Ya al final me fui un poco rápido, espero que se pudo haber entendido lo que se hizo. Y pues solamente mencionar, esta es parte, o este trabajo lo obtuve de un artículo del doctor David Maya Escudero y de la doctora Patricia Pellicer, que me parece que hicieron como por el 2012, ya hace 10 años casi. Entonces, bueno, ellos tienen un artículo en el cual desarrollan a la perfección todos estos ejemplos, pues para que si ustedes quisieran, pues a lo mejor en algún momento leerlo, pues me escriban y se los puedo mandar, o pues lo pueden encontrar pues también en la red. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.